Estos son los principales títulos del diario ABC Color del miércoles 16 de enero de 2013. Cartes insinúa que hijos de Federico piden comisión. Lanza duras acusaciones al gobierno liberal. El lago Ypacaraí tiene solución. Los productores exigen que baje el precio del gasoil. En Venezuela nadie sabe quién está gobernando. Se arrepiente un célebre activista antitransgénicos. Promocionan turismo de pesca en río Mandubirá. PLR autoriza primer desembolso de 2,3 millones de dólares para campaña. Al MIC podrían ir Zavala o Invernici, anunció Rivas. Acto por Curuguaté unió anoche a Mario Ferreiro y a Carrillo Iramain. Diputados definirían hoy la suspensión de la ITV. Mis hijos jamás pedirán aumentos en licitaciones, piden constituyente. Más debate y menos marketing. Del ámbito económico, sugieren potenciar la educación y capacitación en el interior del país. Hacienda dice que devolverá adelanto de fondos en julio. El editorial de hoy, los demócratas se arrodillan ante el dinero. Acompañan al ejemplar, cursillo matemática y castellano, suplemento rural y tres fronteras, suplemento regional.